inmediatamente hasta Comas con Melissa Rodríguez, que se encuentra en un operativo contra la delincuencia. Melissa, cuéntanos, buenas tardes. Buenas tardes, Lady. Estamos en la urbanización San Agustín en Comas, como bien lo has dicho, y lo que estamos hallando en estos momentos son personas de dudosa reputación que han sido reportadas por los vecinos por estar fumando en esta zona conocida como la Huaca del Amor. Mira todo lo que se ha incautado en estos momentos gracias al Escuadrón de Emergencia de Halcones de la Policía y al Cuerpo de Serenazgos del Distrito de Comas. Mira, Poncha Cadri, por favor, para que nos puedan detallar acá el gerente de Seguridad Ciudadana y sus muchachos para ver todo lo que han encontrado. Mira. Buenas tardes, Lady. Sí, efectivamente estamos haciendo un operativo conjunto con la Policía Nacional, con los Halcones, ya que tenemos reporte de los vecinos de este parque que es visitado por personas de mal vivir que se dedican al consumo de drogas, consumo de alcohol, y luego de eso para seguir solventando este vicio que tienen, salen alrededor y comienzan a robar a la ¿qué gente? ¿Qué es lo que han encontrado, Melissa? Describe qué es lo que han encontrado. Por ejemplo, acá, droga, botellas, armas blancas. Acá encontramos, sí, mira, acá encontramos botellas con sustancias que no sabemos qué es. Presumiblemente, ¿esto qué sería, señor? Esto es lo que normalmente le llaman el cañazo, pues es una cañazo. Un tipo de alcohol que no está... Y acá tenemos también, mira, encendedores, Lady, encendedores. Tenemos carcasas de celulares. Por acá teníamos un polvillo que usted lo estaba... Claro. A ver, mira, Lady, a ver, esta sustancia, mira, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Es droga esto? Parece pasta básica de cocaína. Pasta básica de cocaína, droga, señores. En este momento mira, estamos Lady, en vivo en zonas peligrosas de Comas, a ver, que son intervenidas son en pleno operativo y mujeres, contra la delincuencia. Lady. Se acaban Concha, de encontrar favor, Erika, droga, hombres alcohol, y mujeres, dos jóvenes, dos carcasas señores, de celulares, ¿no? Que presuntamente señores, señores, serían femina, robadas por estas personas del mal vivir, Melissa. Sí, a ver, coméntenos, son dos hombres, una mujer. ¿Ustedes habían visualizado esto por las cámaras de seguridad? Así es, habíamos visto cinco personas, parece que dos de ellas, al percatarse de nuestra presencia, se han dado la fuga. Estamos haciendo este operativo a fin de llevar un poquito más de tranquilidad a los vecinos de esta zona. Vamos a hablar acá con la señora que está siendo intervenida, que estaba acá. Claro, señora, usted está llorando. ¿Qué hace acá en esta situación? Está llorando. ¿Por qué llora la señora? ¿Qué es lo que pasa? Posiblemente tiene un libro con la palabra de Dios. A ver, señora, ¿por qué llora usted acá? Pregúntale si todo lo que se han encontrado desde gente, ella. Con estas cosas, estas sustancias. Señora, ¿esta droga que han encontrado, este cañazo, los encendedores, todo eso de ustedes? Quiero llevarse el vaso, ¿no? ¿Cómo? Hoy me muero hoy día. ¿Pero qué hacía acá? Mire todo lo que están incautando. Cámara, por favor. Que le quiten las cámaras, por favor, dice. Pero en este momento... Está en shock porque no... Sí, no quería, pues, la han ser intervenida. Alcohol. Pero mira el papel abajo. Claro, le han encontrado carcasas que se presume, presuntamente esto, sea de personas que han tenido, digamos, o les han robado los celulares. Y efectivamente, se está interviniendo... Un operativo en vivo contra la delincuencia en las zonas más peligrosas de Comas. Y miren lo que se acaba de encontrar. A personas con droga, con alcohol, con carcasa de celulares que presuntamente serían robados, Melissa. Sí. Hay otras personas que están interviniendo. Cuéntanos, ¿puedes acercarte? Sí, Lady, mira, Lady. Sí, efectivamente, al parecer, usaban las hojas de estos libritos que tienen un mensaje de esperanza. Son libros cristianos. Pero las hojas las utilizarían para preparar la droga, Lady, para prepararle los envoltorios con los que fumaban, ¿no? Es lo que nos están diciendo. Mira, por ejemplo, son libros de Dios, Lady. Y son varios. Mira, ahí utilizaban hojas de la palabra de Dios para armar, digamos, lo que se llama estas populares pipas artificiales que preparan para consumir la droga. Sí lo sé, sí lo sé. Lo sé. Con eso armaban sus... Con eso. Esto para, al parecer lo utilizan para armar pues sus famosos cigarros para que puedan fumar, ¿no? Claro, y esas famosas pipas que le dicen, la policía, ¿no? Es pasarlo por el sistema policial para ver si presentan requisitorias, presentan antecedentes, lo que llama el control de identidad la policía. ¿Cómo se van detenidos hoy día? Van a ver si tienen algún tipo de requisitoria, algo, y sabemos que esta situación no es penada, o sea, somos considerados enfermos. Pero para eso estamos acá. Pues, imagínate, Melissa, que acaban de encontrar cigarros. Es una labor preventiva, ¿no? Donde se puede leer la palabra de Dios, donde ellos consumían esta droga, donde ellos tenían alcohol, cañazo, carcasa de presuntamente
celulares robados. ¿Cuánta gente habrá sufrido en estos robos? Pues se presume que puede ser un robo en realidad, pero miren ustedes lo que acaban de captar en vivo en Comas. Melissa, cuéntanos, por favor. Lady, esta huaca del amor es conocida por los constantes robos que hay acá. Es conocida por el consumo de drogas, por eso constantemente estamos acá haciendo este tipo de operativos. Y tenemos el apoyo de los vecinos, quienes nos informan con mediante sus cámaras, nos visualizan. Inmediatamente nosotros venimos y actuamos como lo hemos hecho el día. ¿Roban constantemente? De acá fuman, pero roban alrededores, a las tiendas del tambo que están al frente, a otras pequeñas bodegas, roban de acá. Melissa, ese hombre estos consumidores que está cuando se les acaba la droga, salen luego a robar. Podemos acercarnos a preguntarle si esas cosas le pertenecen, porque la policía está también contigo y está que los entrevista. ¿A dónde se lo van a llevar? ¿Qué cosa dicen ellos? ¿Qué explican? Sí, eso es lo que queremos saber también. Ahí hay más personas que están en los cerros, Melissa. Es la policía. ¿Qué le pasa? ¿Pero por qué golpeas el micrófono? ¿Qué le pasó? ¿Por qué golpea el micrófono a esta persona? Ten cuidado, Melissa. Estamos preguntando nada más si les pertenecen o no las sustancias. Sí, sí, estamos nosotros manteniendo la distancia. No les importa nada, pues, ¿no? No les importa nada. El policía también lo están tocando ahí. No. No les importa que la policía esté ahí. Acaban en este momento de querer agredir a nuestra reportera en vivo, señores. Las personas que han sido... Por prácticamente favor, evidenciadas cuidado, con droga, con alcohol. Favor. En este momento, Melissa Rodríguez acaba de ser agredida por uno de las personas indicadas como presunto delincuente. Un manazo al micrófono. Ten cuidado, Melissa. Estás cumpliendo tu chamba, tu trabajo. Sí. Y mira, imagínense. Sí, por favor, mantén tu distancia, Eri, por favor. No te acerques mucho, Poncha, y nada más a las personas y las sustancias que hemos hallado, porque mira todo lo que hemos hallado ahí que han colocado en las escaleras. Estamos, repito, en la zona del Parque de la Huaca del Amor en Comas, urbanización San Agustín, y es la labor que está haciendo la municipalidad de Comas, Lady. En esta medida preventiva, y justo hallamos a estas personas pues en plena condición de fumones, como les dicen los vecinos, ¿no? Así los rotulan ellos, claro. Los vecinos han dado el aviso. Nosotros llegamos a ese lugar, Melissa, por el llamado de los vecinos. Nos comunicamos con el municipio de Comas y amablemente, obviamente, con refuerzo de la Policía Nacional, nos hemos acercado a este punto. Es una zona peligrosa de Comas, donde se ha denunciado personas que consumen droga, y efectivamente lo estamos viendo en pantalla. En este momento se han encontrado drogas, alcohol, carcasas de celular que se presumen son de personas que han sufrido un robo, señores. Y no solo eso, encima se ponen malcriados, prepotentes, y atacan a mi reportera, atacan a la reportera del programa. Ha tenido que ella alejarse, no les importa que la policía esté ahí. Y evidentemente estamos pasando en el país una crisis por la delincuencia. Aún estamos en estado de emergencia, aún vemos todos los días noticias de asaltos, de atracos, de extorsión. Y miren ustedes, se los llevan en este momento a estas personas a la comisaría, como tiene que ser, porque han sido encontradas con droga, han sido encontradas con alcohol, y debe de haber una investigación, Melissa. La señora no quiere, está haciendo en estos momentos una crisis la señora compulsiva, porque no quiere ser llevada con los otros sujetos. Ha agarrado piedra la señora. Ten mucho cuidado, Eric, por favor, la cámara, porque no quiere ser grabada esa mujer. Dios y la mío. Están llevando en estos momentos. Mira la situación y el estado en el que está ella. Evidentemente debe estar en un estado de consumo, pero señores, está bien, puede estar en un estado de consumo, y muchos dirán, en los vidrios, por favor, alejen las botellas. Pero tampoco es justificación. Alejen las botellas. Tampoco es justificación. Ellos muchas veces son las personas que están por las calles asaltando, Eric, para su consumo, cuidado. Necesariamente. Sí. Y no puede estar llevando el peligro, la incertidumbre a la ciudadanía de alrededor. Vecinos de Comas nos llamaron para poder intervenir en esta zona peligrosa del distrito de Comas junto al municipio. Melissa, cuéntanos, por favor, ¿qué pasa? ¿No quiere levantarse? Sí, la señora está en un estado terrible. Mira el estado deplorable en el que se encuentra la señora. Claro. ¿No? Así la hemos hallado y no quiere ser llevada. Está haciendo toda una crisis, agarró una piedra hace rato, Eric. Por favor, mucho cuidado, no te vaya a lanzar algo. Mantén tu distancia, nosotros estamos un poco distanciados precisamente para evitar esto. Más allá de se han puesto agresivos con nosotros y la señora no quiere ser llevada. Claro, Melissa,
con responsabilidades delincuenciales que presumimos podrían estar ejecutándose en esta zona, en esta llamada guarida por los vecinos, una guarida de fumones, de delincuentes, es que la señora que vemos en pantalla, señores televidentes, está en un estado obviamente de consumo, un estado que debe de alguna otra manera preocupar, sí, como seres humanos, pero nos preocupa más que producto de ese estado hagan, asalten y den miedo a la gente alrededor de esta zona. Melissa. Sí. Se está jalando el cabello, Ella misma se está agrediendo, ¿no? ¿Qué habrá consumido? No está bien. No sabemos con exactitud. Todo va a ser llevado también al laboratorio, las sustancias que han recolectado. Y está, mira, en qué situación, ¿no? La señora no quiere ser grabada, es lo que nos decía, nos repetía. ¿Qué es lo pero que van a mira hacer? La situación en la que ¿qué es lo que van a hacer las autoridades, ¿no? Melissa? Porque hay que recordarle al público, estamos en vivo y en directo desde Comas, en una de las zonas más peligrosas de Comas, señores. ¿Qué sucede? Los vecinos de esta zona nos han llamado porque han encontrado una guarida de fumones, de delincuentes. Hemos encontrado drogas, alcohol, carcasas de celulares que se presume han sido robados en este sitio. Ellos están hartos, los vecinos, y han hecho llamado. El municipio se ha acercado a la zona, Melissa, y en este momento están trasladando a esta gente hacia dónde, a pesar de que alguien, la señora no ha querido levantarse. ¿Cuántos hay ahí? ¿Cuántos hay ahí? ¿Cuántos? ¿Hacia dónde se dirige, Melissa? Lady, vamos a ir, nos aproximamos cerca a la zona de Río Chillón. Cerca a la zona de Río Chillón están informando ahorita otro grupo, otro sector de vecinos, que hay unas personas consumiendo droga también aparentemente, y hacia allá estamos yendo, Lady. Ajá. Estamos en este dentro de la camioneta del Serenazgo, entonces, detrás de nosotros viene un cuerpo de halcones también. Nos dirigimos en vivo, señores, hacia las orillas del río Chillón. Melissa Rodríguez, con la Policía Nacional y el municipio de Comas, se está yendo a otra guarida, a otro sitio donde hay fumones, donde los vecinos han denunciado que están hartos de la delincuencia y de que estas personas del mal vivir interrumpan su tranquilidad. Acaban de llevarse también a otras personas que han encontrado en otro lado denunciado por los mismos vecinos. Y usted ha visto en qué estado se encuentran esta gente con el consumo, evidentemente, que de alguna otra forma produce que ataquen y asalten a la gente de alrededor y les dé miedo, les quite la tranquilidad, Melissa. Están llegando ya a la orilla del río Chillón, ¿verdad? Para intervenir otra guarida de delincuencia en este momento en vivo, señores. Melissa. En vivo, información en vivo, Lady. Estamos monitoreando desde la central de cámaras, también de videovigilancia, que nos están informando que ahí están esas personas reunidas, probablemente drogándose, es lo que nos dicen. Las otras dos personas que hemos nosotros subido a la camioneta cuando estábamos en la Huaca del Amor han sido intervenidas y las van a conducir a la comisaría del sector, Lady. Melissa, mientras tú te acercas a esta orilla del río Chillón, Melissa, continúen caminándote. Acabamos, señores, de desarticular en la Huaca del Amor, una zona peligrosa de Comas, a gente que está consumiendo droga. Usted ha visto el estado deplorable en el cual se encontraba una mujer, evidentemente producto posiblemente del consumo. Esta gente es la que le da miedo, terror a la ciudadanía alrededor. Ya lo trasladaron a otro lado, imagino a la comisaría para emplear una investigación, pero Melissa se está acercando a las orillas del río Chillón, donde hay otra guarida de delincuencia.